Pues, ¿te presentas? ¿Nos cuentas quién eres? Soy María Fernanda Amaya. Soy estudiante de arquitectura. ¿Y qué tipo de arquitecta quieres ser? Quiero ser una arquitecta en la cual prime la comunidad. Me interesa mucho tener esa cercanía con las personas y enfocarme como en esas... Estoy diciendo lo mismo en diferentes palabras. No, está saliendo bien. Soy amiga. Sí, sí, te suena peor en la cabeza que como suena fuera. Si quieres decir toda esa primera parte del tirón, igual es más fácil. Bueno, cuando te presentas, decirlo todo seguido, para ayudarte. Soy María Fernanda Maya, soy una arquitecta en la cual prima lo que es la comunidad. Me parece muy importante tener esa cercanía con las personas y me interesa mucho enfocarme tanto en proyectos personales como comunitarios, tener muy en cuenta cuáles son como esas necesidades específicas para así satisfacer de la mejor manera a las personas. ¿Qué protegerías de lo que hay ahora? Dime. ¿Qué mantendrías de lo que hay pues ahora? Pues ahí puedo seguir. Como ah, sí, perdón, claro. Desde que comencé mi carrera, siempre me quise basar en esta como parte del diseño. Desde que comencé mi carrera quise enfocarme en esta parte como de la sociedad, quise enfocarme más que todo en las determinantes de un proyecto, es decir, pues en lo que es la sociedad, en las personas que van a estar usando y disfrutando de estos espacios, de esta arquitectura. Para seguir y completar mis pasos, en un futuro quiero completar mis estudios con el diseño de interiores, porque me parece que es un complemento muy grande que se enfoca más que todo como en este punto específico, como en estos pequeños detalles que hacen únicos a los espacios y que realmente se identifican según las personas que están, a los usuarios que están en estos espacios que he diseñado. En cuanto al ámbito urbano, lo que a mí me gustaría proteger y mantener, más que todo, pues potencializar, son esos diferentes espacios urbanos, pues más que todo los parques, como ahora se ven más que todo estos espacios públicos, estos verdes, que realmente solo se están cumpliendo, se están generando como un deber, como que la ciudad tiene que tener este espacio de pasto y que tiene que tener este mobiliario, pero realmente no estamos pensando como las personas y como estas necesidades que realmente quieren, como estos espacios de descanso, de reunión, y me gustaría potencializarlo, tal vez generando asimismo como esta cercanía, digamos, en cuanto a diseño inmobiliario, diseño de espacios, cómo les gusta a las personas, y así mejorar como esta calidad de vida y también dejar a un lado como este miedo que también estos espacios duros, como de soledad, le dan a las personas que de cierta manera están generando como que la comunidad se separe. Si tuvieras que resumirlo en una frase más corta, ¿cómo sería eso que mantendrías? ¿De lo de espacio urbano? Sí. ¿Cómo en cuanto a la sociedad o en cuanto al espacio específico? Era después de explicarlo, eres capaz como de decir como en una frase más corta. A ver qué es esto. Es que me ha parecido muy interesante, nada más, perdón. Son bombillas gigantes, Julia. No podemos cogerlas. No, así. Perdón. ¿Ya?